Hola amantes de la franja, Francisco Velasco aquí, con otro video aquí en Ponte del Pueblo TV. Aquí estoy con Pedro y Pachi, muy buenas noches a todos. Ya estamos aquí listos viendo el partido del Puebla contra el Atlas. Ya, viernes botanero aquí, pero no en casa, allá en el Estadio Jalisco. Aquí por supuesto tenemos a más camoteada, ya no existe el camotito, aquí está apoyando a la franja. Ahorita estamos en nuestra casa, trataremos de ir luego pues, a diferentes bares, restaurantes, a ver los partidos de fuera. Pero por hoy, aquí en la casa, no has miedo de reacciones del partido, empezando con la alineación. Parece ser un 5-3-2, Viconis en la portería, Loroña y Angulo por las bandas. Luego el Wiri Vidrio, Ignacio Payas, Dani Arriola en el medio, Chepe Guerrero, Zavala, Chumacero y enfrente a Lustiza con Tabó. Hay que recordar que Cavallini pues recibió tarjeta roja ante el Atlas y no podrá jugar este partido, pues está perdiendo este partido. Sí me gusta la alineación, pero otra vez es muy parecido a una alineación que sacaría pues el profe Mesa, aunque yo creo que tal vez el profe hubiera optado por usar a Santiago Ormeño, y pues qué bueno que está jugando Lustiza, la verdad, porque Ormeño, ya lo he dicho muchas veces, perdón Santi, pero de verdad no se ha visto nada bien. Hoy jugó con la sub-20, ahorita está Octavio Becerril, el ex auxiliar del Ojitos, y ya también de hecho es parte del cuerpo técnico del Chelis, oficialmente. Ya también está Russo, de hecho, en el estadio, ahorita vi una foto del Russo, y en el Estadio Jalisco, ya también parte del cuerpo técnico del Chelis, algo muy emocionante para muchos aquí aficionados del Puebla. ¿Pero qué piensas de la alineación, Pedro? No, pues tú lo dijiste ahorita, la verdad, es muy parecida a lo que Ojito siempre pues, algo muy poniendo. Típico, ¿no? Sí. Muy típico, un 5-3-2. Se nota que quieren defender el empate. Se mira que quieren sacar un punto del Jalisco. Pero se me hace muy interesante. Qué bueno que pusieron a Tabú y a Lustiza arriba. Pienso que con esa velocidad tal vez puedan hacerle daño al Atlas. Pero pues la verdad, no, yo no le miro tanta diferencia al equipo de Ojitos con Chelis. Pero lo que sí se me hace algo inusual es el simple hecho que Chepe Guerrero esté jugando a lo mejor por el lado izquierdo de mediocampista. Se me hace muy raro porque yo nunca pensaba que el Chepe podía jugar como medio izquierdo. Pero no, esperemos, espero muy, que el equipo le vaya bien. Espero que puedan sacar un gran resultado acá, porque contra Atlas creo que de los últimos 5 juegos, creo que no le han podido ganar para nada. Sí, no ganan en Jalisco desde el 2011, con Sergio Bueno, de hecho era el técnico. Mira, ya cayó gol. Y gol. Gol del Atlas. Gol del Atlas, ¿quién fue? Lo bajó adentro del área chica y sacó un derechazo. Ahí está el ex del Barcelona, Guillermo Hoyos. Pero bueno, eso es lo que decía. Oh, Isijara. Wow, Isijara. Ya lleva 3 goles, Isijara en este torneo. ¿Se quedó solo? ¿Quedó solo? Marca. Solito. Se equivocó Payas. Ay, no. Payas lo dejó solo. Qué horrendo. Y Payas, de hecho, regresa a la alineación después de que el Ojitos ya no usó los últimos partidos. Y pues y ya está empezando esa decisión. Sí, pues ahí se mira un porqué, ¿no? Pues íbamos a decir predicciones. Ahora, ¿qué piensas, Pedro? Yo dije desde un principio 1-1. Yo había dicho 1-0. Ahora. Que el Puebla iba a ganar ahora. Pero ¿sí dando vuelta o 1-1 o pierdo? Pienso que pueden sacar. Yo todavía siento que el Puebla todavía puede sacar un buen resultado de ahí del Jalisco. Yo no pienso que Atlas tenga un equipazo. Pienso que sí empezaron bien, pero yo no pienso que Atlas tenga un equipazo para que puedan sacar este resultado. Pero pues también están jugando en casa. O sea, entonces sí se pira un poco. Sí, está difícil ahí en el Jalisco. Como dije, no ganan desde 2011 con Sergio Bueno. Está DeMarcus Bildy en ese equipo, Luis García Sanz. Pero bueno, hay que ver. Ojalá den de vuelta a la franja. Ni modos. ¡Gol de Tabó! ¡Gol de Camote! ¡Gol de Tabó! ¡Vamos, Tabó! Bueno, muy buena corrida ahí de Tabó. ¡El Dino de la Porra, güey! El que vimos, ¿te acuerdas? Sí. Es el mero hablamos mero de con la porra, él. Pero saludos, amigo. Y muy buena corrida de Tabó. La verdad, un jugador medio inconsistente a veces, pero Omar González se equivocó bien, feo. Se dejó llevar por la jugada y Tabó lo más una pantalla que hizo. Cruzó el disparo y creo que Pepe. De verdad, era el error de José Hernández ahí. Pero pues, ya empató la franca. Vamos. ¿Tú crees que es Pedro? Sí, expulsan a Tabó.
Con que no vayan perdiendo. Espérate, jugada. Oh, no, olvídalo. No, yo pienso que Tabo no lo expulsan ahora. Bueno, si van perdiendo, tal vez. tal vez contra su ex equipo ahí. Y ya se me dio tiempo. 1-1 en el Estadio Jalisco. Gol del Puebla por Cristian Tabó. Gol del Atlas por Jesús Isijara. Y pues sí, la verdad, sí batalló un poco el Puebla ahí en el primer tiempo. A ver qué pasa en el segundo tiempo. Es una cancha difícil, es un rival que viene bien. No era la mejor actuación del Puebla. Y tal vez el gol sí fue un poco suertudo, se puede decir. Mala actuación ahí de José Hernández, el portero también, de la defensa del Atlas. ¿Qué piensas, Pedro? No, yo pienso igual lo mismo que tú. Yo pienso que él se equivocó tanto Omar González como Pepe Hernández. Para mí el Puebla no está jugando nada bien. No voy a tratar de cubrirle el trabajo al Chelis, porque pues a mí, yo desde un principio, yo no pienso que el Chelis pueda ser la salvación del Puebla. Pero sí puedo decir que el Puebla en este primer tiempo, yo pienso que a lo mejor unos 10 minutos jugó bien de todos los primeros 45 minutos. Yo pienso que el equipo está muy quebrado, especialmente la media cancha con los delanteros, Taboy y Malustiza. Creo que están muy solos y creo muy que... Muy separados. Pues, sí, están muy separados y yo pienso que en vez en cuando miras a Chumacero meterse entre medio de ellos dos. Pero aparte de eso, yo pienso que el equipo no está jugando bien. La defensa, Payas, qué feo juega. Qué mal. A veces el procedimiento de Payas está bien y es lo que lo salva. Pero de verdad muy, muy lento, ¿eh? Muy lento. Demasiado lento, las coberturas lo hace. Le está pesando bastante este partido. Él y no nomás él, también Zavala. Zavala tiene que ayudar un poquito más. Chepe Guerrero va lo mismo que dije. Yo no sé qué está haciendo por el lado izquierdo. Yo diría que bajón de nivel de Chumacero, ¿no? Un poco en estos últimos dos partidos. Sí, yo también estoy de acuerdo. Pienso que Chumacero también ha bajado demasiado de nivel. Unos balones los dejó ir. Honestamente, el equipo no está bien. Ninguno de ellos está bien, pero también, tanto como no lo voy a defender a Chelis, pero también no es su culpa de él. No es su culpa de él. Ni siquiera está en la banca hoy. No es un mago, no va a hacer milagros y no va en su primer partido, en sus primeros entrenamientos, va a hacer que el equipo juegue bien. Pero sí, con Taboy y con Alustiza enfrente, yo se lo estaba comentando a Francisco. Sí, falta Cavallini. Falta Cavallini enfrente. Demasiado, porque sí. Los dos se abren por las bandas y ¿quién queda en medio? ¿Chumacero va a estar buscando las pelotas en medio? Honestamente, el Puebla está jugando mal para mí, en mi parecer. Sí, lo mejor del equipo para mí parece Brian Angulo. Ha tenido buena primera mitad. Se comió a Zinedine Zidane, ¿no? Ahí quebró las patas, ¿no? De Osvaldo Martínez casi. Viconis, muy, muy importante en esta primera mitad. Salvó un tiro libre en específico, ¿no? Pues el tiro libre que salvó de Osvaldo Martínez fue muy impresionante. Y para ti, Pedro, lo mejor del Puebla. Lo mejor del Puebla, yo tendría que destacar a Angulo. Angulo siempre ha sido el jugador que siempre sale sobresaliente de ese equipo. Aparte de él, no miro a nadie más. Tabó porque el gol. O Viconis, ¿no? También. Bueno, pues sí, Viconis, pero pues aparte de ellos dos, ¿quién más? Tabó no está haciendo nada. No, ha estado medio. A los sí. Dices está mal. Chepe y Zavala ya sabemos la misma historia de siempre. Chumacero, que ya lo están llamando Chumacerdo. No sé por qué le están llamando así. Ya se acabaron los días de Chumas Tiger. Sí. Para mí, no. Chumacero siempre ha sido un excelente jugador. Pero no, es un nuevo jugador. Nomás ahorita un bajón de nivel un poco en esos últimos juegos. Pues ojalá sí haya una mejoría ahí. Sí, pero sí. El equipo, para mí, en mi parecer, el primer tiempo estuvo feo. Los últimos 10, 15 minutos a lo mejor mejoraron. Pero aparte de eso, yo pienso que el equipo sí está muy mal. Sí, pues hay que ver qué pasa en la segunda mitad. Ojalá gane el Puebla. Va a estar medio difícil ahorita como se ven las cosas. 1-1 ahorita. Esa fue mi predicción final. Yo me voy a quedar con eso. Pedro, ¿qué cambias? ¿Alguna predicción para el segundo tiempo? Yo pienso que el Puebla puede sacar resultados nomás con que empiecen a con que le muevan al medio campo. ¿Otra vez si entra Orozco? También, Fernández también está en la también banca. Puede ser, pero lo más con que yo pienso que es con que saquen a Zavala. Con que saquen a Zavala, pongan a Chepe en medio como contención, y con que pongan a Omar Fernández, y eso es con que puedan mover a lo mejor a Tabó, porque Tabó no te rinde todo un partido. A lo mejor pueden meter a Orozco, a lo mejor el equipo puede a lo mejor funcionar un poquito más. Pues ya vamos a ver el segundo tiempo. Vamos, Franca.
ya nomás se quedan 12 minutos al encuentro. Bajó demasiado de ritmo el partido. Y cuando digo demasiado. Ahorita el Atlas de hecho se ve un poco mejor. Va a entrar Omar Fernández ahorita, ya está Messi Acuña en la cancha. También Pablo González. Parece que González está jugando lateral. Y Acuña está jugando más enfrente. Y ahorita entra Omar Fernández por Cristian Tabó. Pedro, ¿bajó mucho de ritmo? Sí, ya tengo mi cobija, ya medio sueño. Pero sí, ya. Esperemos que el Puebla con los cambios a lo mejor retome un poquito más el balón. Y a lo mejor en un contragolpe tal vez puedan matar al Atlas. José Hernández apareció. José Hernández apareció. A Lustiza. Tal vez sí podría ser mejor en el tiro. A Lustiza. Sin comentario. Creo que a Lustiza la tuvo que haber cruzado. Lo hubiera agarrado contra pie al portero, pero ni modos. En el tiro de esquina, nada. Nada. Sí. ¿Otro tiro de esquina? Otro ¡gol! Centro. ¡Gol del Puebla! ¡Chavo! Después del hat-trick. Ahí están los poblanos celebrando. Celébrenlo. Gente hermosa del Puebla. Vamos. Venga. Después del hat-trick. Entre semana, en el juego de Tampico Madero, en el que yo estuve. Ahora, el Chavo mete el gol del gane aquí. Ojalá sea del gane. Pero no sabemos, no se puede decir eso. Cállate. No se puede decir eso. Pero sí, ahí viene la Lucisa. Por el aire, y de hecho. Error de defensa. Sí. El defensa metió. Rebotó en. ¡Santa María! ¡En Santa María! Gracias, Anderson. El que nunca hizo nada para el Puebla, hoy como rojinegro hace algo para el Puebla. Gracias, Anderson Santamaría. Ojalá, hay que ver. Ya se terminó el partido. Ganó el Puebla 2-1. Yo dije empate, pero bueno, a Pedro aquí mantuvo la fe, ¿no? Sí, siempre dije que iba a ganar. Yo pensé que iban a ganar 1-0, pero terminaron ganando 2-1. Pero sí, tenemos que tener la fe. No podemos perder eso. Pero no, yo pienso que el equipo es complicado. Yo no pienso que jugó. El funcionamiento no. Estuvieron bien plantados en el partido. Pero al igual Atlas estuvo muy mal. Tiene que decir. Sí. Creo que fue más mérito de que Atlas estuvo un poquito mal a lo que hizo Puebla. Puebla estuvo bien plantado. En momentos también estuvo. Porque sí estuvo bien en momentos Puebla, sí, pero. El gol, hay que ser honestos. El primer gol de Puebla fue error de Omar González. No, sí. Y fue error de Pepe Hernández. El gol de tiro de esquina, vamos, Chavo Lustiza ganándole a todas las torres. Sí, incluso algo que iba a decir, pues además de ese gol, yo creo que sin Cavallini se perdió un poco el juego aéreo, pues en el aire. Pero y luego va a Lustiza, ¿no? Y mete un cabezazo. Exactamente, por eso mismo digo. Yo pienso que fueron más errores del Atlas que fue más mérito del Puebla. Una vez más, creo que el planteamiento estuvo bien. Pienso que el Puebla iba por el empate, pero le salió. El Atlas se fue al ataque y todos esos huecos iba obviamente a suceder. Aparte de eso, Brian Angulo, mis respetos para ti. Viconis también. En el segundo tiempo. Creo que los cambios estuvieron bien también. Yo todavía sigo pensando que González por un de lateral. Yo todavía no pienso que sea un muy buen. Y también se tiene que decir que Loroña tuvo un juego muy, muy callado. De verdad no apareció mucho tampoco. Aparte de las entradas fuertes que tuvo, yo pienso que Loroña tuvo un partido discreto. Pero no. Obviamente la defensa creo que es lo más débil del Puebla y tienen que trabajar. Y Payas, no sé por qué Payas está empezando los partidos, ahí tienen opciones, ahí tienen a Almanita Zamora jugando con la sub-20, tiene a Luis Jaquín ahí en la banca. Yo metería a Jaquín, definitivamente. Yo también, Jaquín tiene que estar. Juegos de Copa se mira muy, muy sólido el muchacho y pues espero que le den la oportunidad, ya es tiempo de darle. Con el Ojitos nunca le quisieron dar la oportunidad en Liga MX y pues esperemos que le den esa oportunidad. Pero de mi parte yo pienso que estuvo bien el partido. ¿Y el medio campo lo mantienes? Pues mucha gente dice que Zavala no debe estar en el equipo. Sí, estoy de acuerdo. Yo creo que le falta mucho a Zavala. Sí está fuera de ritmo, obviamente. No la hizo con Pachuca, ¿no? Trató de entregarse al Pachuca. No aceptaron, básicamente. No estuvo al nivel del equipo.
Sí es un jugador que se tiene que decir, viene de bajo nivel, viene de jugar en el ascenso, y de verdad, pues viene de casi de no jugar tampoco. Sí, Zavala, de verdad, para que empiece todos los partidos no es muy buena opción, ¿verdad? Estoy de acuerdo, Zavala no está a nivel. Yo todavía pienso que tiene mucho que aportar. Mira lo que hizo con Monterrey en sus tiempos buenos. Yo pienso que sigue dándole continuidad, a lo mejor podría resurgir y a lo mejor podría hacer mejor las cosas a como los ha estado viniendo haciendo. Pero de ser jugador titular, yo pienso que simplemente no. A lo mejor Copa, pero aparte de eso no pienso que pueda ser un jugador titular. Y pues obviamente el Chavo Lucisa, hoy es el héroe del partido, mete el gol del gane, entre semana, metió ese hat-trick, ese 2-3, el triplete, ahí contra Tampico Madero. Y el ataque ideal, Scavellini y Alustiza. Para mí, yo jugaría con 4-3-3. Yo jugaría con Alustiza, Scavellini y Tabó allá enfrente. Y medio campo para mí sería Acuña, Chumacero y Chepe Guerrero. Y los cuatro defensas, Loroña, Angulo y Jaquín. Y tendría que ser Arriola. Ajá, porque yo así no le miro. Yo no pienso que el equipo vaya a seguir jugando con un 5-3-2, tal vez para los juegos de visita, pero aparte de en decir, casa, ¿no? En casa, tienen que ir por el gane siempre. Pero lo más una cosita, yo sí, de mi parte, yo honestamente pienso que por favor, no se vayan a ilusionar tan rápido, apenas van comenzando las cosas, hay que llevarlo paso por paso. En Twitter, el Chelis ni siquiera estaba en el banquillo, amigos, hay que recordar eso. Sí, el Chelis no está en el banquillo, el Chelis a lo mejor sí tuvo su granita de arena que puso ahí, pero no es el Mesías. Y no, pero por favor, gente, en Twitter estuve mirando tantas cosas que estaban poniendo que no, que el Chelis ya va a hacer que el Puebla sea campeón, que esto y que el otro. Qué bueno que seamos, que tengamos esas esperanzas de que el equipo pueda ser protagonista, pero aquí ir pasito a pasito. Yo de mi parte, yo pienso que el Ojitos hizo un decente trabajo. Yo sé que en las últimas jornadas y a lo mejor en los últimos 8 partidos, yo pienso que sí estuvo mal en un sentido, pero miren, si analizan bien los planteamientos y todo, yo pienso que el equipo básicamente es la misma cosa. A lo mejor, como yo siempre le he dicho, yo pienso que le tendieron la cama, pero aparte de eso, por favor, nomás no se suban al barco y empiecen a creer que el Puebla ya va a ser protagonista, porque tenemos que ir paso a paso. Creo que hay muchos más planteles, un poquito mucho más mejores en un sentido. Y pues yo pienso que, yo todavía siento que el Puebla entra a liguilla. ¿Tú qué piensas? Sí, pues fue una buena victoria. Creo que sí va a ser complicado, un poco complicado entrar a liguilla. Sí es muy posible, especialmente si ganan afuera de casa, afuera del Cuauhtémoc. Porque últimamente con el Ojitos no se ganaba en casa, pero cuando apenas entró el Ojitos, el Puebla era casi, no le podías ganar en el Cuauhtémoc, y de verdad siempre es un equipo muy fuerte ahí en el Cuauhtémoc, y pues si empiezan a sacar puntos fuera de casa, sí, Liguilla sí es muy muy probable, pero a ver qué pasa, muy interesante lo del Chelis, lo veremos la próxima semana aquí en casa, aquí en el Estadio Cuauhtémoc, cuando el Puebla enfrenta al Pachuca, su primer juego, que pues ya va a estar en el banquillo. Su cuarto debut. También veremos al Ruso. A ver cómo va el Ruso. Octavio Becerril, el señor que estaba pues de interino estos juegos, también va a formar parte del cuerpo técnico del Chelis. Es buen grupo ahí, buen equipo ahí. Pero pues ya, buena victoria aquí del Puebla. Otra vez el Chavo. Venga Lustiza otra vez el Chavo Lustiza. A ver si sigue, a ver si lo inspira el Chelis, ¿no? Pero pues, y el Ruso también incluso. A ver qué pasa ahí, algo muy interesante. Pero pues ya, amigos, muchas gracias por el video, se les agradece. Un video un poco diferente para los juegos de, pues que son fuera de casa y no podemos ir, como fuimos al de Veracruz, pero a este juego no pudimos ir, a Guadalajara. Trataremos de hacer videos así. Como dije, tratamos de ir a bares o a restaurantes. Yo sé que el equipo del Pueblo también organiza eventos. Hoy incluso estuvo el Búfalo, estuvo Jorge Villalpando en ese evento que organizaron. En el futuro trataremos de ir a esos eventos, tal vez cuando jueguen contra Monterrey fuera de casa en 2 semanas. Pero sí, Pedro. Muy buenas noches, gente. El Pueblo va a ir bien, créanme. No pierdan esperanza. Gracias.